La salida de la producción de la postrera ha sido un éxito y esperan que el próximo año no les afecte el cambio climático, señaló el productor Salvador Castillo. Nos correspondió, digamos, hasta esta segunda parte del año. Yo creo que ha sido un éxito después de tanta la situación adversa que tuvimos viendo al principio que no llovía. Las lluvias nos trajeron mucho beneficio, mucho ayuda, mucho apoyo. Y esperamos, digamos, que el próximo año pueda haber, digamos, un mejor clima y no nos afecte tanto el cambio climático como nos sucedió este año. Sin embargo, es importante mencionar que aún con todas las situaciones que nosotros vivimos, como productores, digamos, nunca bajamos las guardias, siempre estamos buscando algunas alternativas, ¿verdad? El que no logra producir con la cuestión de la lluvia, están con los sistemas, digamos, de riego por goteo o bien por aspersión, pero lo importante es que nosotros seguimos produciendo y eso es lo que siempre estamos haciendo aquí en el país. Entonces yo creo que el próximo año la lucha siempre se mantiene en seguir produciendo, ¿verdad? Y a todos los productores yo los invito a que no bajemos la guardia, sigamos produciendo, que es lo que más nos gusta aquí en este país, ¿verdad? Sobre todo en alguna actividad tan importante, digamos, como es la cosecha de frijol, lo que es la cosecha de maíz y la cuestión de las hortalizas, pues. Castillo dijo que ante los efectos del cambio climático, los productores han buscado nuevas alternativas y una de ellas es la cosecha de agua. En el caso del agua, hubieron, digamos, muchas cosechas de agua, ¿verdad?, que se construyeron. En algunas, digamos, quedó bastante agua. En otras, realmente, una explicación, algo inexplicable es que el agua realmente se consumió. Quizás la tierra estaba muy caliente, como decimos nosotros, muy seca, ¿verdad? Pero yo creo que los que al menos, digamos, tienen agua, tienen nacimiento y han logrado conservar, digamos, cuidar esos nacimientos, sí se van a estar produciendo. Y a los que no lo han hecho, yo los invito siempre, digamos, a que nosotros conservemos los recursos naturales, no los destruyamos, porque es la vida de todos nosotros los productores. Así es que muchas felicidades para todos. Noticias 12, Darlene Téllez.